glúteo medio. Inmediatamente viene el frente todavía. Glúteo medio. Glúteo mayor. Glúteo mayor. Medio. Glúteo menor. Inmediatamente viene el triangulito, glúteo menor. Ya lo voy a sacar. Sí. No he visto los colores de ahí, pero alguien que dicte los colores. Ya, ¿no? Ya. Glúteo mayor es azul. Glúteo medio es el amarillo y glúteo menor es el verde. De ahí viene el piramidal. ¿Qué color está? Rojo. Ya. El piramidal es este. Alzo con la pinza. ¿Ves? Y está acá. Piramidal. Un chiquitito. Todos son chiquititos, ¿ah? ¿Eh? Yeah. Está. El primero, pero a ver. Sí, sí, ve. Piramidal. Uh-huh. Inmediatamente viene después, ¿quién viene? El gémino superior. Amarillo. ¿Qué color? Amarillo. Inmediatamente después viene el. No. El obturador interno. ¿Qué color? Fucsia, obturador interno, está acá. Este de acá. Viene inmediatamente. Fucsia. Este es el obturador interno. Inmediatamente después, ¿quién viene? No, gémino inferior. ¿Qué color es? Azul. Está al revés. No, no está al revés. Ahí. Azul. ¿Ya están poniendo por los colores? ¿O el obturador interno viene? Eso no está por orden, lo que quiero los colores. Ahí, este, el octura, el. ¿Qué viene? El no. El de abajo, el cuadrado. No, falta el cuadrado floral. ¿Qué color es? Turquesa. Turquesa. ¿Viste bien los colores? Sí. Ya, lo vuelvo a repetir, si no. Azul. Azul. Glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor. Saco otra vez. ¿Ya? Para que veas cómo lo levanto. Fíjate cómo lo levanto. Mira, sí, una levantada brava. Ya, el glúteo menor, mira, ¿lo ves? Está como un triangulito ahí. Ya, parece que está pegado, ¿no? Ya, ya. Alfred, ya. Del glúteo menor viene inmediatamente primero el piramidal. ¿Color? Rojo. Rojo. Piramidal rojo. Piramidal. ¿Ya? Mira, se levanta. Inmediatamente después viene el color amarillo. Inmediatamente después viene el color amarillo. Inmediatamente después viene el obturador. Entre géminos viene el obturador. ¿Qué color es? Fucsia. Fucsia. Ya sé. Después, ¿quién viene? Gémino inferior. ¿Ves? ¿Y de ahí quién viene? El cuadrado crujiente. Este es turquesa. Y ahí está un cuadradito, mira. Solo que acá se comió un cacao la rata. Ahí está. Acá está. Alce. Listo. Y mira, está separadito, ¿ves? Que casi todos somos mujeres y los otros son.
se hace una tensión para que cubra y proteja. Y esto es como una, como el diafragma así del estómago, que es fuerte y contiene todos los intestinos, igual. Y lo contiene, lo forma. Vos tienes esas yucas, ¿no? Ustedes no, yo. Ya. Mentira, qué pega. Tensor de la fascia lata. ¿Ya? Una lata de chela. Fucsia, no, no filmes. Ya. Entonces ahora lo volteamos un poquito. Le doy la bola al queso. Ya. Y tenemos. ¿Quién es este? El sartorio. El sartorio. Sartorio. Acá vas a tener el cuádriceps crural, que tienes el recto anterior, el vasto interno hacia adentro, el vasto externo hacia afuera. ¿No? Este es hacia afuera. Recto anterior, vasto externo, vasto interno. Y dentro de acá vas a tener al crural. ¿Por qué? Porque el crural te decía que estaba en la parte anterior del fémur. Parte anterior del fémur, crural. Ya. Entonces ahora sí lo ves, mira. Así primero, para que veas los en un plano profundo. ¿Ves acá? Crural. Párate pues. Crural. Vasto interno, crural. Y acá vas a ver el vasto, el recto anterior, ¿ya? Acá entonces tú vas a ver esto, y eso saco, ¿no es cierto? Entonces acá ves un plano, y acá ya lo ves junto, ya no ves el cuadrado, ¿verdad? Ya, entonces acá sí ves vasto externo, el recto anterior, y el, perdón, interno, y este es el vasto externo. Sartorio, ¿ya? Entonces ya lo ves en un plano ya más cerradito, ¿no? Tú lo ves en el membranoso, el aductor mayor, así, y así va haciendo su recorrido, desde acá, desde el bíceps femoral, desde el bíceps femoral, por eso le he puesto los dos de verde, porque en el bíceps femoral vas a tener un corto y un largo, y yo te puedo agarrar solamente esto. Y tú ya sabes que es el bíceps femoral. O este, y tú ya sabes que es el bíceps femoral, porción larga. Inmediatamente viene, y tú también lo haces, lo abres y ves que va de uno solo. ¿Ves? Sale de uno solo. Luego acá el semitendinoso, tú no vas a ver una bifurcación, tú vas a ver un solo músculo. Inmediatamente después del semitendinoso está el semimembranoso, inmediatamente debajo ves el aductor mayor. Mira. El aductor mayor, en los libros, tú ves ahí un músculo y tú piensas que ahí termina. Pero a veces abren el músculo y te dicen, acá está. Pero nadie te enseña así, ¿no? Que estaba todo, como una almohada está ahí, mira. Todo esto es el aductor mayor. Entonces yo puedo abrir el músculo, ponértelo así y te marco ahí. Y es el aductor mayor. O te lo puedo poner así y así. Porque tú generalmente vas a decir... Bíceps femoral, semitendinoso, membranoso, aductor mayor. Y ese, no, profesora, este no es el aductor mayor. Ese debe ser de abajito, seguro por ahí. No, todo esto que tú ves acá es el aductor mayor. ¿Ya? Yeah. Así, tú lo alzas y pucha. Claro, sí. Por eso le he puesto los dos fucsias. Cuando tú veas que yo le pongo los dos, generalmente para que tú veas que es lo mismo, tampoco es que se está cortando, sino para que veas tanto el ancho, ¿no? Todo el anchazo. Y este es el semimembranoso, el semitendinoso. Si yo lo abro y te tomo ahí, tú dices, o te lo pongo así, y tú dices, ¿dónde está el fucsia? Ya, ahí está, en el aductor mayor. Y si te lo pongo a un costadito, para los burros, el aductor mayor. Ya. Y eso es todo. Ven un ratito.